muy bien, Jorge, la verdad. Y bueno, pues, homenaje a Ringo Mendoza, lo que decíamos al inicio del programa. ¿Qué opinión te merece, Jorge, este homenaje al buen Ringo Mendoza? Algunas declaraciones que escuché de Ringo Mendoza es de que estaba feliz Sí. porque le hayan hecho este homenaje en vida, que la Sí. verdad sí es cierto, ¿no? Es como realmente vale la pena un homenaje cuando la persona está todavía aquí con nosotros y no, pues también ya cuando ya no están, ¿no? Porque pues también Ya no pueden verlo. ese reconocimiento cuando ya no están, pues es valioso para la familia, ¿no? O Eso sea, sí. tal vez, bueno, vamos a pensar, ¿no? Que un luchador ya no está, pero queda En su esta niebla. familia, sus hijos y todo eso. Te digo porque, si te acuerdas en los eventos como el del pandillero loco, Ah, sí. la familia estaba feliz, o sea, de ese reconocimiento, de ese cariño que demostraron varios luchadores de aquí de la zona. Entonces, fue algo bonito, ¿no? Y te digo, sí, en vida, ¿no? En vida. Como no sé qué, si es una frase o es una canción, lo de en vida, hermano, en vida. Pero pues Una igual frase. está bien que sea póstumo, ¿no? Pero bueno, en este caso, hablando de Rigo Mendoza, qué afortunado que fue así. Por lo que vi, fue un gran evento. Bueno, pues lo vemos ahí llegar en silla de ruedas. Ahí está una prueba de que pues la lucha libre cobra factura. Esto igual, yo creo que pues muchos elementos jóvenes deberían de tomarlo en cuenta porque, como ahorita que estamos platicando, ¿no? ¿Qué edad tienen los lucha libre fans de 15 años, de 30, de 25, de 35, de, no sé, bueno, yo de 46, ¿no? Creo que soy el más grande de aquí 39. en ese momento conectado. Y así es la vida son las etapas y obviamente eso no exime a los luchadores, no por ser luchadores, ellos se van a Sí. conservar por más tiempo, al contrario. Creo que si no se cuidan, ellos Se desgastan mismos están más. sometiendo a su organismo a un castigo mayor que el de una persona normal. Entonces, qué bueno que le hicieron este homenaje a Ringo Mendoza. Creo que alguien más, ¿no? Alguien más también fue homenajeado ese día. Pero pues está padre, está padre. Y fíjate que del evento que fui a lo de los reconocimientos, un Sí. lucha libre fan por ahí colocó un comentario que yo creo que tiene razón, que esos reconocimientos no solamente se deberían de dar en la Ciudad de México, sino en toda la República. Y pues es una tarea interesante, Alex, es una tarea interesante el reconocer a los luchadores de tu ciudad, por lo menos, ¿no? O sea, que cada uno tuviera esa posibilidad de organizar un evento con esas características. Y bueno, ahí igual se me quedó a mí como una tarea o como un punto pendiente el hecho de reconocer también a nuestros luchadores de aquí de la zona y obviamente a los luchadores destacados a nivel nacional, ¿no? Exacto, coincido contigo, ya se ha hecho aquí en algunas empresas homenaje a leyendas locales, se les ha dado su reconocimiento, inclusive lucharon y dejaron un muy buen sabor de boca. En este aspecto con tal tema del Consejo Mundial, pues sí, Ringo Mendoza, uno de los estandartes del Consejo, él nunca se fue a Triple A, eso también habla bien de Ringo. Hay muchísimos luchadores del Consejo Mundial que tenían que ser homenajeados, sin embargo no tienen buena relación, como por ejemplo el Dandy, ¿no? El Dandy es uno de ellos que tal parece igual no tiene problemas ahí con gente del Consejo. El mismo dirigente, ¿no? Feliciano, que ha sido uno el guerrero del futuro, ¿no? Han sido en el tiempo de que se fueron muchos a AAA, ellos estuvieron de estandartes, Shocker, no sé, el mismo Atlantis, el Negro Casas. Que sí les hacen seguido, ¿no? El Felino, gente de casa, ¿no? Que sí merece el homenaje. Que digo, no digo porque Ringo, ¿no? Sino porque también así que en esta oportunidad de una Ringo, nuevamente la oportunidad que se acerca, inclusive de que le dice Julio César Rivera, que es el que lo presentaba, acércate al ring lo más que puedas, porque obviamente pues, no podían subirlo o meterlo por la silla de ruedas. Pero muchos dicen, oye, pues si el Claro. Consejo tiene ahí, pues gente que trabaja para que pone el ring. Pues hubieran quitado la cuerda y lo hubieran puesto, ¿no? O lo hubieran cargado entre varios y para que pues realmente sintiera aplauso, porque se pone a cantar y la gente le corea. Y bueno, Ringo siempre ha sido así como el Macho de Lagos, más que el año 2000, aficionado a cantar. Sin embargo, Ringo ha sido más entonado
y la gente le siguió el coro, ¿no? Y eso también es lo que decíamos, que lo puso muy contento. Y bueno, pues recordando aquellos tiempos. Y algo, un dato importante de Ringo Mendoza, que por lo menos muchos de los que lo conocíamos al inicio, pues no es familiar de Ray Mendoza ni de los villanos, ¿no? Y un dato curioso a destacar es que él debutó también como Mendocita, ¿no? Porque pues decían que se parecía, y sí, de hecho sí se parece. Y tanto fue así que la esposa de Don Ray Mendoza, desconocemos si todavía viva, la mamá de los villanos, o a Ringo Mendoza, a ver, dame tu acta de nacimiento, porque pensó de ver al hijo perdido de Don Ray Mendoza, en paz descanse, ¿no? Y pues aquel dijo, pues sí, se la traigo, porque se apellida diferente, ¿no? O sea, lo de Mendoza es porque se parecía a Ringo, digo, a Ray Mendoza. Entonces, pues ahí queda para el detalle, ¿no? Porque muchos sí pensamos que sí era su hijo o se parecía. Y dice que sí, que de hecho tuvo problemas con los villanos porque sí eran muy celosos de él, ¿no? De lo del apellido Mendoza. Pero pues obviamente, aunque haya sido de esa forma, pero pues Ringo dejó pues su estampa, ¿no? En el ring, un Oye, y si luchador se parece a increíble los y ágil. villanos, ¿eh? Sí, pues por eso Mendoza, ¿no? Te decía, de hecho era Mendocita. Y pues la doña le dijo, a ver, enséñame tu acta, porque creo que aquí ya me hicieron, ¿no? Ya me hicieron de chivo los tamales. Es como te Y digo no, pues de nuestro obviamente. amigo Luz y Sombra, igual, yo sí pensaba que era su Ándale. hijo, el muchacho que vino con él a Orizaba. Y Se así le dicen, parece, que es ¿no? su chamaco, dice, es un chamaco. Exacto. Sí pasa, hay gente muy parecida y no por eso quiere decir que seamos familiares, pero aquí sucedió en la lucha libre. Y bueno, pues sí, el Mendocita, haciéndose presente en su homenaje. Y eso lo acabo de escuchar en una entrevista, se los paso al costo. Y bueno, amigos, Eso. pues la última noticia que tenemos aquí Aguanta, dice para... César Morgan Ah, perdón, antes. que él me gana, que él tiene 53. Ah, mira, Lucha Libre Fan de 53, ya ven, no hay edad. Hay muertos, pero edad no hay límite. Podemos tener hasta 100 si es que los tenemos, y ser Lucha Libre Fans. Listo. Muy bien. Vamos, pues la última de Warrior Jr.